Buceadores, esto es un caso que le puede pasar a cualquier buceador que bucee a profundidad o no siga las normas de ascenso o tiempo en el fondo. Bien, salimos de una inmersión y encontramos que nuestro compañero tiene síntomas de una enfermedad descompresiva. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? Picor en la piel o enrojecimiento. Bien, tenemos un compañero que tiene una mancha de nacimiento, pero tiene justamente el color muy parecido a lo que sería una enfermedad descompresiva tipo 1. Bien, ¿qué es lo que haríamos? Cogeríamos un rotulador, marcaríamos el extremo de su mancha y le administraríamos oxígeno. De tal manera que si viéramos que administrando oxígeno esta mancha disminuye, confirmaríamos de que tiene una enfermedad descompresiva y tendríamos que llevarlo a una cámara hiperbárica. Espero de que este ejemplo os quede claro y no tengamos nunca que vernos en esta situación. Pero si nos viéramos, ya sabéis lo que tenéis que hacer.